España es sobrenatural, lo más selecto del ocultismo ibérico, redactado por Mundo Bruto y Vacaciones en Polonia, editado por Melusina. Capítulo de hoy, Sico Franco, página 65. De acuerdo. Pues siguiendo con esa lectura marxista de la historia, en lo que a fenómenos sobrenaturales se refiere, hoy vamos a retomar la narración en el momento en el que el generalísimo Franco entra bajo el palio en la Catedral de Burgos. Estamos hablando del alzamiento nacional, que significó un punto y aparte en lo que respecta al devenir del pensamiento mágico español. Como buenos españoles, el bando rebelde, para entendernos, se encargó desde el principio de proscribir, sancionar, ejecutar y borrar de la faz de la tierra cualquier manifestación esotérica, fuese esta, del tipo que fuese, incluyendo, pues, hasta las más ridículas y chifladas. Con la excusa de buscar a los masones que tuviera cada pueblo, el ejército salvador casi fusila a la mitad de la población. También borró cualquier expresión mistérica, expurga y quema bibliotecas, archivos, casas particulares, en fin, cualquier lugar donde se sospechase la existencia del más mínimo libre pensamiento, fuese este de típico fantástico o no. Ya lo decía el nuevo catecismo del padre Ripalda, por el que se conducían estos nuevos cruzados. Citando al padre Ripalda, él decía: ¿cuáles son los principales errores condenados por la Iglesia? Los principales errores condenados por la Iglesia son 13: el materialismo, el marxismo, el ateísmo, el panteísmo, el deísmo, el racionalismo, el protestantismo, el comunismo, el socialismo, el sindicalismo, el liberalismo, el modernismo y la francmasonería. Con el tiempo, este celo inquisidor que tanto nos recuerda a otras cruzadas más antiguas en nuestros territorios, llegó a interferir con el propio dogma oficial, que de tan estricto pues alcanzó extremos como prohibir la lectura de la Biblia en castellano, el culto a los santos de tan honda raigambre como el pobre San Isidro y la persecución de cualquier interpretación de lo católico que se saliese de la dictada por los principios del movimiento. Pero y es que esto es lo grande, lo que sucedió es que al mismo tiempo los principios fomentaron un surtido de creencias y supersticiones que habían hecho enrojecer pues hasta el mismísimo Felipe II, que durante siglos fue la máxima autoridad en superstición, creencias ciegas en supercherías y conjuras de todo tipo. Lo cierto es que muy pocos países pueden presumir de haber incluido durante años en las portadas de sus principales periódicos noticias como la Ascensión del Señor, el Día de Nuestra Señora o el Milagro de la Sagrada Forma, acompañadas de grandes fotos de cuadros religiosos y escenas mistéricas. El mismísimo Franco afirmaba rotundamente en el discurso de inauguración del Valle de los Caídos, hoy conocido también como el Valle de Cuelgamuros: en todo el desarrollo de nuestra cruzada hay mucho de providencial y de milagro. ¿De qué otra forma podríamos calificar la ayuda decisiva que en tantas vicisitudes recibimos de la protección divina? Las maldades, cierto es, que soltaba aquella desagradable vocecilla, se las creía media España. La guerra civil, no por casualidad, se calificó como cruzada de liberación. Un espíritu supersticioso, imbuido de creencias católicas y mágicas, pues transformó un simple enfrentamiento sanguinario en una batalla entre los elegidos contra las fuerzas del Averno. Sico Franco. El caudillo es un prodigio de la naturaleza. Vicente Gil. Seamos sinceros,
Aun sabiendo positivamente que Francisco Franco era más supersticioso que un papa, no deja de sorprendernos que su excelencia perdiera tanto la cabeza con las reliquias sagradas, hasta el punto de hacerse acompañar en su lecho de muerte por toda suerte de amuletos y pentáculos y talismanes. Totalmente entubado, gesticulando como un loco, ordenaba que le trajeran su amuleto favorito. El cura de guardia, todo solícito, pues corría a traerle el brazo incorrupto de Santa Teresa, el cuerpo incorrupto de San Diego de Alcalá, pero vaya, pero es que nada. Mucho tuvo que penar el equipo médico habitual y la clerigalla presente hasta entender que lo que quería el moribundo dictador era una monstruosidad incompatible con el cristianismo. Hablamos del amuleto de Corintio. Eso es, nada más ni nada menos que el amuleto de Corintio, aquel extraño pentáculo cabalístico que todos conocemos como el Víctor, que le fabricaría el mismísimo judío sefardita que tanto tuvo que ver en la increíble baraca de la que gozó el sanguinario dictador desde que se puso en manos del mago, vidente y curandero Corintio Haza, así como de la hechicera marroquí Mersida, acá Mercedes Roca. Es así, a ojos de los historiadores y contemporáneos, pues que un tipo que de joven fue blanco de burlas de sus compañeros en la academia militar por su estatura, resulta llamativo que también por su vocecilla y por llevar un fusil a medida, según Vázquez Montalbán, los otros cadetes le llamaban Franquito, pues resulta llamativo que se convirtiera desde la guerra de Marruecos en el triunfante militar al que comparaban con Napoleón, y solo esto pues puede ser explicado debido a una operación mágica enorme o simplemente la habitual conjura de los necios con que España viene siendo regida desde hace siglos hasta el día de hoy. Por la intercesión de sus brujos y la transmisión de conocimiento arcano de África, podemos entender la presencia de la Guardia Mora y ese convencimiento del dictador de haber sido un elegido y posteriormente el Mesías que había de llevar a España al lugar que le correspondía por dogma de fe. A ver, sean inciertas o no estas interpretaciones, lo cierto es que no resta ni una pizca de magia a la historia, pues a efectos prácticos pocas diferencias podemos encontrar entre el presunto amuleto ocultista y sagradas reliquias con la pluma del arcángel San Gabriel o uno de los muchos santos prepucios del niño Jesús. Lo que sí que está perfectamente documentado es la enfermiza devoción que tenía la familia de Franco con las dichosas reliquias, llegando al punto de protagonizar su hija Carmencita, uno de los episodios más inquietantes e inexplicables del franquismo mágico. En cierta ocasión, Carmencita viajó a los Estados Unidos con el brazo a cuestas. De Santa Teresa, los aduaneros yanquis pues no entendían muy bien qué era exactamente aquello que pretendía introducir en el país, y como los brazos santos no estaban catalogados como objetos declarables, certificaron la extremidad como embutido. Qué poco sospechaban los agentes de aquel salchichón, que fuera un vórtice de energías cristianas. En realidad, la reliquia no era ese brazo amojamado y terrorífico que todos imaginan, sino un armatoste plateado en forma de V, con, se supone, el despojo de la popular monja dentro. La historia de cómo había caído en manos de Franco esta extremidad también tiene pues mucho de sobrenatural. Durante la Cruzada de Liberación, el bracito de Marras desaparece misteriosamente de África y permanece en paradero desconocido hasta que Franco en persona lo encuentra escondido en el monasterio de Ronda. Desde ese mismo instante, el amuleto se convierte en lo que la lanza del destino para su amigo Hitler, es decir, un símbolo de poder supremo dotado de toda clase de poderes y del que nunca se separará. Franco, nuestro señor en la tierra, Pilar, primo de Rivera. Su excelencia,
no solo puso a trabajar a su servicio a los brujos en África, además de la confianza que depositó en la alta jerarquía de la Iglesia Católica, la gran figura a la que Franco confiaba su criterio pues era una monja catalana especialista en bilocaciones y cosas raras. Estamos hablando de Ramona Gimargas Soler. Esta monja fue vidente de Franco, con quien llegó a tener una relación después de diversos acontecimientos en su juventud que la habían hecho famosa, como por ejemplo tener apariciones sobrenaturales y el don de la profecía. Sin salir de convento, durante la guerra se le apareció a Franco dándole consejos sobre tal o cual campaña y más tarde volvió a presentarse en su despacho del Pardo para advertirle de determinados peligros como una conjura en la que pretendían asesinarle. Pemán intentó dar a las bilocaciones y la aparición de la monja pues un significado aún más bonito si cabe, pretendiendo que la figura que le hablaba Franco pues no era otra persona que Santa Teresa de Jesús, pero el dictador siempre dijo que no y que aquella cosa que se le plasmaba era la monja, que él lo sabía muy bien pues porque le hablaba en un catalán muy cerrado y que Franco entendía a la perfección gracias a su acento gallego, lo cual podemos interpretar como otro prodigio añadido y facultad de glosopeda del generalísimo. Pemán y los principales hagiógrafos del régimen siempre daban a entender que su excelencia tenía algún tipo de poder, más allá de las facultades propias de un cargo de esas características, pues en todas las vidas de siempre se apuntan detalles como una luz interior que procedía del caudillo y que le otorgaba unas peculiaridades luminiscentes en todos los sentidos. Puede que en esta extraña fosforescencia se halle la clave de un misterio que ha traído de cabeza pues, a todos los investigadores del franquismo mágico. Eso es, hablamos de aquella lucecilla que nunca se apagaba en el Pardo. Más allá de las hipótesis torticeras y sectarias que lo explican de una manera burda, diciendo que aquel fenómeno solo era una copia de la propaganda nazi, puesto que decían que la luz del despacho de Hitler siempre estaba encendida y que lo mismo se decía del despacho de Mussolini. Este mito también ha llegado hasta nuestros días en la forma de los despachos de George Bush y de Aznar. España es sobrenatural, lo más selecto del ocultismo ibérico, redactado por Mundo Bruto y Vacaciones en Polonia, Editorial Melusina.